Ahora nos vamos hasta el otro lado, a Columbus, Ohio, señores, donde Mauricio Dubón, el día de hoy se llevó a cabo el día de prensa de este mismo equipo, el Columbus Crew. Y bueno, estuvieron por ahí el presidente del equipo, el director técnico, varios jugadores de entrenamiento, y es que se preparan para su primer partido como locales ante el equipo de Philadelphia Union. Esto fue lo que sucedió en conferencia de prensa hasta el Columbus Crew. Gracias, compañero. Yo soy Mauricio, desde aquí la ciudad de Columbus, Ohio, reportando y cubriendo ya el equipo de la MLS, el Columbus Crew. Les vamos a estar llevando las mejores imágenes y la conferencia de prensa que se estará llevando a cabo esta tarde. Después del entrenamiento del equipo Columbus Crew en la cancha del estadio con el mismo nombre, se llevó a cabo una conferencia de prensa donde estuvieron presentes el presidente del club, Mark McCullers, el director técnico, Greg Berharter, y el capitán del equipo, Michael Parkhurst, donde se tocaron temas de motivación, adaptación y hasta de representación de países por las nacionalidades de los jugadores, la cual es muy diversa. Se habló también del encuentro dificilísimo que tendrán este sábado a partir de las 6 de la tarde en la cancha local contra el Philadelphia Union. Hacía mención el director técnico de lo difícil que había sido este equipo la temporada pasada, pero que están motivados y con todas las ganas de revancha este sábado. Informó para Berea Visión, Mauricio Dubón. Bien, esto ha sido todo de mi parte. Les mando un saludo, un abrazo, y el próximo sábado estaremos desde este lugar, desde este mismo estadio, donde el Columbus Crew estará enfrentando al Philadelphia Union. Así que el sábado nos veremos por este mismo medio. Gracias a todos los televidentes de Berea Visión. Buenas noches. Ahora les estaremos trayendo todos los pormenores del resultado entre el Columbus Crew y el equipo del Philadelphia Union. Agradecemos a los corresponsales, a Mauricio Dubón, a todo el equipo de Veredición presente ya en Columbus, Ohio. Y también agradecerle a todo el equipo de prensa de este mismo equipo, que es el Columbus Crew. Señores, esta es la información deportiva. Más adelante volveremos con más en el mundo del deporte. Que tenga una excelente tarde.